outside. Detrás de la Casa de Gobierno o Casa Rosada, se encuentra emplazado el Museo del Bicentenario, en lo que antiguamente fueron las galerías del Fuerte de Buenos Aires y de la Aduana Taylor. El Museo del Bicentenario se encuentra bajo tierra y abarca nada menos que 5.000 metros cuadrados. Un buen porcentaje de sus techos y paredes son vidriados para darle mayor luminosidad. Gran parte de nuestra historia está reflejada en el Museo del Bicentenario. Para cada etapa de estos 200 años se exhiben diversos elementos históricos, arqueológicos, parte del piso original, paredes, rejas, vidrios, cerámicas, huesos y trozos de metal, y multimedia, videos, presentaciones interactivas y fotografías. En la parte del museo que da al Río de la Plata encontraremos los restos de los muros de ladrillos del siglo XIX. Detrás de cada uno de estos muros, hay cuadros de hechos y personajes históricos como por ejemplo, la pintura que retrata al general Juan Domingo Perón con la banda presidencial junto a Evita. A su lado, está el vestido blanco que vemos en el cuadro. El visitante también podrá apreciar una gran colección de objetos donados por los presidentes argentinos. Entre otros podemos mencionar el sillón presidencial de Santiago Derqui, el secretario de Domingo Faustino Sarmiento, los anteojos de Arturo Frondizi, el poncho de Hipólito Yrigoyen, la banda presidencial y el bastón de Raúl Alfonsín, un traje de gala de Carlos Saúl Menem, una campera de gamuza de Fernando de la Rúa y un par de mocasines de Néstor Carlos Kirchner. En el sector perteneciente al antiguo Fuerte de Buenos Aires encontraremos diversos elementos encontrados al momento de las excavaciones, el escudo del fuerte, magníficas obras de arte, como la Fundación de Buenos Aires, del artista Ricardo Campari, y las imágenes de San Miguel Arcángel y la Virgen Santa María de los Buenos Aires. A lo largo del recorrido veremos distintos vehículos utilizados por los mandatarios, desde carruajes hasta un hermoso auto, la coupé justicialista Grand Sport, fabricada en la Argentina como parte del segundo plan quinquenal pero discontinuada en 1955 con la caída del gobierno constitucional. Español, carruaje Phaeton de origen estadounidense en 1890, de uso particular del presidente Hipólito Yrigoyen. Por lo general, el bastidor metálico era importado de los Estados Unidos y la parte de madera se confeccionaba en Argentina de manera artesanal. Carruaje español. Lando, de Million y Giet, París, Francia 1885, de uso particular del presidente Julio Arroca, cuyo monograma se aprecia en las puertas. En este caso nos encontramos con un vehículo que ofrecía el máximo confort para sus ocupantes. El histórico Cadillac de Perón. El vehículo, considerado de lujo en su época. Y testigo de 6 décadas de convulsionada historia argentina. Adquirido por el expresidente argentino en 1955, durante su presentación.
El auto fue restaurado por la Fundación Museo del Automóvil, con la colaboración voluntaria de casi medio centenar de especialistas, un trabajo costoso y meticuloso que fue realizado sin coste alguno para el Estado. Fragmentos de la película Eva Perón de 1996, dirigida por Juan Carlos de Sanso con Esther Goris y Víctor Laplace, donde se utilizó el Cadillac modelo 50, que adquirió Juan Domingo Perón en reemplazo del Packard que el gobierno argentino mandó a construir en 1939. Fue el auto oficial de la asunción presidencial, donde se la vio por última vez a la por entonces primera dama, Eva Perón. José de Jesús Alfaro Siqueiros, Chihuahua, 1898 Cuernavaca, 1974, pintor mexicano, figura máxima, junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco, del muralismo mexicano. El punto saliente del Museo del Bicentenario es el mural Ejercicio Plástico. Se trata de una magnífica obra del artista mexicano David Alfaro Siqueiros, los artistas argentinos Lino Eneas Pilimbergo, Juan Carlos Castagnino y Antonio Berni, y el escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro. Fue realizada en el año 1933 en el sótano de una quinta de la provincia de Buenos Aires, propiedad del dueño del desaparecido diario Crítica. A partir de la obra se buscaba generar la sensación de sumergirse en el mar dentro de una caja de cristal y ser observado. Para su exhibición en el Museo del Bicentenario, la obra debió ser recuperada y restaurada. Las bandas presidenciales y los bastones de mando constituyen los objetos insignia de la investidura presidencial. Adoptados en 1814 por los directores supremos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, su uso se extendió en el tiempo, siendo Domingo Faustino Sarmiento el primer presidente en asumir en ceremonia protocolar con la banda y el bastón como símbolo de poder. De uso individual de cada jefe de Estado, la tradición indica que el nuevo presidente debe recibir la banda y el bastón de manos de su antecesor durante la ceremonia de inauguración. Una vez finalizado el mandato, los presidentes deciden el futuro de sus bandas y bastones. Algunos de ellos legaron sus atributos de mando a nuestra institución, encontrándose exhibidos en un espacio especialmente acondicionado. De izquierda a derecha, las bandas y bastones exhibidos se corresponden a los siguientes presidentes. Banda de Julio Arroca, 1898 a 1904, Banda de José Figueroa Alcorta, 1906 a 1910, Banda y Bastón de Roque Sáenz Peña, 1910 a 1914, Banda de Victorino de la Plaza, 1914 a 1916, Banda de Marcelo T. de Alvear, 1922 a 1928, Banda de Edelmiro J. Farrell, Gobierno de facto 1944 a 1946, Bastón de José María Guido, 1962 a 1963, Banda y Bastón de Raúl Alfonsín, 1983 a 1989, Bastón de Fernando de la Rúa, 1999 a 2001. El escudo nacional constituye uno de nuestros símbolos patrios. Su origen se remonta al año 1813, cuando la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, conocida como Asamblea del Año 13, estableció ese particular diseño como sello para sus documentos oficiales. Utilizado por Manuel Belgrano como distintivo de las tropas independentistas, fue rápidamente reconocido por pueblos y gobiernos provinciales como símbolo del naciente Estado argentino. En la colección se encuentra un particular escudo nacional, cuyo diseño fue muy popular durante la segunda mitad del siglo XIX.
realizado por damas entrerrianas y obsequiado al presidente Justo José de Urquiza en 1855, está confeccionado en raso y terciopelo de seda, con aplicaciones de perlas e hilos metálicos. Posee el Sol de Mayo de manera completa en su parte superior, además de 14 banderas a sus costados y dos cañones entrecruzados en la parte inferior. Justo José de Urquiza fue un militar, gobernador de la provincia de Entre Ríos y primer presidente constitucional de la Confederación Argentina, entre los años 1854 y 1860. A finales del siglo XIX, el Estado Nacional le encargó al artista Carl Kaufmann una pintura de la Casa de Gobierno, la cual aún no se había inaugurado oficialmente. Edificio de grandes dimensiones, se encontraba localizado en el solar del antiguo fuerte, de espaldas al Río de la Plata y frente a la Plaza de Mayo. La obra fue realizada en Europa a partir de fotografías, por lo que posee un importante carácter documental, al representar a la Casa Rosada en su extensión original. El pórtico central de estilo italiano diseñado por Francisco Tamburini, y los sectores norte y sur, realizados con anterioridad por diferentes arquitectos europeos. Además, Kaufmann incluye en la imagen un sector de la Plaza de Mayo, que ya contaba con sus tradicionales palmeras y era considerada un espacio de ocio y esparcimiento. Presente en actos de asunción presidencial y jura de ministros, este tintero de bronce cincelado consta de dos partes. Por un lado, el tintero propiamente dicho, de base rectangular y que posee dos recipientes con tapas circulares para la tinta y un porta lapicera. En la parte superior, se encuentra un conjunto de figuras alegóricas, entre las que se destaca la República Argentina, figura femenina que lleva sobre su cabeza el gorro frigio, símbolo de la libertad. Dolores Vega Mora, 1866 a 1936, más conocida como Lola Mora, fue una escultora, urbanista y empresaria tucumana. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en otra historia.